Bien, contento. La verdad que una buena vuelta, un gran auto. Y bueno, en un día que se mejoró, pudimos mantener el primer puesto de la serie que teníamos ayer, inclusive mejorar un poquito. Así que contento con un buen auto para mañana. Coincido totalmente con lo que dijeron Matías, Norberto y Guille. Es un circuito técnico, es difícil de interpretar porque hay que hilvanar mucho cada curva, es muy fácil pasarte del límite y se pierde bastante. Y te cambia mucho la actitud del auto también, de acuerdo a cómo encarar las curvas. Entonces es difícil ser rápido y interpretar el auto para ir mejorándolo. En carrera creo que la parte física sí va a influir. En el caso mío lo sentí bastante, bastante diferente a los circuitos que veníamos corriendo. Y bueno, es algo para tener en cuenta, ¿no? Me parece que sobre todo en la final va a doler bastante la parte física a los pilotos en este circuito y puede ser también la última carrera en La Plata. ¿Les gusta el circuito así o con el curvón después de la 1 entero? Nunca lo hicimos con el curvón. Así me encanta, como dijo Norberto, la parte del curvón y llegar frenando tan exigido, tirarte a la curva 12 está muy bueno. No sabría decirte la parte del curvón, quizás sea más fácil o quizás sea más difícil, pero así como está, me gusta mucho.